A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, que ustedes lo pueden ver a través de Telesucesos 29 y 29.1 Televisión Abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Canal 44 en CB Televisión en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi. También nos pueden ver en tiempo real desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net, y pueden ver también este y otros programas subidos en YouTube en Telesucesos HD. El día de hoy tenemos la presencia de Fernanda Racines. Ella es concejala electa del Distrito Metropolitano de Quito por la ruralidad, así que le vamos a saludar. Dice: defenderá el derecho al líquido vital para los quiteños y quiteñas. Estoy leyendo el boletín que nos hacen llegar. Fernanda, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? David, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a su amable audiencia. Muchas gracias por seguir esta entrevista y poder conocer lo que las y los concejales queremos para nuestra ciudad. Así es. Dije buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos ven desde cualquier parte del mundo. Así que el saludo va para todos. Queremos conocer un poco cómo se ha venido dando este asunto de la puesta en marcha ya de este nuevo Consejo Metropolitano. Conversábamos hace un minuto antes de iniciar la entrevista, son 8 concejalas mujeres dentro de este consejo de 21 miembros que entran en funciones el próximo 14 de mayo. ¿Cómo se viene trabajando ya para poner en práctica los planes de trabajo que ustedes tienen a partir del 14 de mayo? David, le comento que tuvimos una primera reunión con el alcalde electo, Pavel Muñoz, en la que estuvieron invitados los 21 concejales y concejalas electas. En esta reunión se determinó que se va a trabajar por planificar una agenda legislativa, que tenga un periodo de duración de un año. La vamos a trabajar desde el 14 de mayo hasta el 14 de junio, en la cual vamos a priorizar cuáles son las ordenanzas y las temáticas de las mismas que vamos a impulsar en este primer año legislativo. Agenda legislativa por un año, es decir, en este año vamos a cumplir los objetivos. No los vamos a poner, los primeros objetivos, no los vamos a cumplir en 4 porque de pronto nos distendemos, sino en un año. Esto es lo prioritario. Es importante tener una agenda, como usted señala, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Por ahora, en la primera reunión, lo que se ha establecido es tener una agenda que será durante un año y la vamos a planificar durante el primer mes. También se ha establecido con las concejales y los concejales electos que el plan de trabajo que ganó las elecciones, el de Pavel Muñoz, no está terminado, que vamos a incorporar las ideas, los planes e inclusive las propuestas de campaña que fueron publicitadas, que fueron promocionadas, que fueron impulsadas por las y los concejales electos que no son de la Revolución Ciudadana. Sí, yo soy Fernanda Arcina, soy electa por la Revolución Ciudadana, sin embargo existen otras tiendas políticas que también recibieron el apoyo popular y que tienen un escaño dentro del Consejo Municipal, tienen planes importantes que nos han llevado a cabo y que los vamos a incluir, que obviamente no son desde el tema legislativo, pero sí tienen que ver con el tema ejecutivo, y el alcalde electo, Pavel Muñoz, ha mostrado toda su apertura para que puedan ser incluidos y puedan ser trabajados desde el ámbito ejecutivo. Una de las banderas de campaña fue la ordenanza de regulación de los barrios precisamente informales. Son entre 400 y 500 barrios que existen aquí en Quito. ¿Cómo se está trabajando en esa ordenanza para, una vez que ya se sienten en sus respectivos sillones de concejales y concejalas, y en el caso del alcalde, en el sillón de alcalde, se puede ejecutar esta ordenanza para beneficio de esos barrios que son informales al momento? Dentro de las 3 primeras acciones que vamos a realizar como el alcalde electo, van a ser 3. La primera, que tiene que ver con las mesas de negociación para las inversiones. La segunda, lo relativo a que el metro entre ya en funcionamiento, no solo se ha inaugurado. Y la tercera es la ordenanza para la regularización en ese orden, de barrios. En ese orden, 1, 2, 3. Son las 3 que las están 3. Priorizadas, ya, las 3 tienen correcto. la misma importancia. Ajá. Y son las 3 primeras acciones que vamos a realizar. La regularización masiva de barrios es importante, justo
con lo que usted estaba leyendo sobre mi perfil. La regularización masiva de barrios tiene dos objetivos. El primero, sí es cierto, vamos a dotar del título de propiedad, es decir, de la escritura, para que la persona pueda tener la posibilidad no solo de que el bien esté a su nombre, sino también de pasar este bien a sus futuras generaciones. Hay muchas personas que tienen 20, 25 años en este proceso de regularización masiva de barrios. Además, vamos a traer dignidad. El inconveniente de que los barrios no estén regularizados es que el municipio no puede entrar a hacer obra pública. Como consecuencia, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen veredas, no tienen bordillos, no tienen calles, no tienen postes eléctricos. Realmente viven en condiciones que no son adecuadas, condiciones que no son dignas. Así que el regularizar el barrio nos va a permitir que todos esos servicios que el municipio brinda realmente lleguen a ellos. Esto hay que tener en cuenta dos factores. El primero, no se va a regularizar todos los barrios. Si es que el barrio está en una zona no mitigable, no se puede regularizar. Si el barrio está en una zona ecológicamente protegida, no se puede regularizar. Además, vamos a contar con un candado. El candado es para que dentro de los siguientes 25 años, 30 años, 40 años, estamos precisamente en el análisis de aquello. Recordar que igual este proyecto de ordenanza va a entrar en debate de los señores y señoras concejales, así que también puede ser modificado, y simplemente la propuesta que se va a presentar el 14 de mayo, que durante 25, 30, 40 años no se puedan legalizar más barrios. Esto con el objetivo de evitar que se piense de manera inequívoca de que esto va a servir para estimular las redes de tráfico de tierras. Eso es lo que no se quiere. El inconveniente es que ya pasó, que ya ocurrió, que no hubo control y que la gente ya está en ese lugar 15 años, 20 años, ya tiene su casa y ahora no le podemos decir, ¿sabe qué? Vecina, no, esto no puede pasar, ahora sí vaya a buscar otro sitio. Es por eso que la regularización masiva de barrios está dentro de nuestras prioridades. Correcto, no regularizar por regularizar, eso es prácticamente la definición, además, y en eso tiene que estar enfocada y direccionada el tema de la ordenanza. Transporte público habló, teniendo el eje, como eje central el metro, además, como un sistema de transporte, como una parte del componente del sistema de transporte. El metro es un en teoría, hace 8 años, debía ser una obra emblemática de Quito que realmente incluso nos catapulte de manera turística al resto de América Latina, sin embargo eso no ocurrió. Actualmente el metro es una necesidad, es algo que está ahí, no podemos cerrar los ojos, si bien es cierto, todo está enterrado, se podría decir, pero es una obra que el municipio ha gastado mucho de su presupuesto en las últimas dos administraciones, así que hay que ponerlo a funcionar. Sin embargo, no es lo único que debe suceder. En las parroquias rurales a las que yo me debo, por las que yo soy electa y representante, tenemos un grave problema. No existe interconectividad con el sistema de alimentación del trole, de la ecovía, del metro y del metrobús. Es decir, no tenemos alimentadores que lleguen a nuestras parroquias rurales. Eso es un grave inconveniente. En nuestro plan de trabajo lo que hemos establecido es que vamos a implementar esta armonización, esta implementación, para que también nosotros tengamos otras formas de transportarnos. El inconveniente que nos ocurre a las personas que vivimos en las parroquias rurales es que al ser en un lugar muy extensa, la diferencia que existe en trasladarse desde La Patria, desde el Eloy Alfaro, desde la Chiris, desde aquí mismo, a los lugares como Tumbaco, Conocoto, Nanegal, Nanegalito, Calderón, produce que nosotros necesitemos el transporte interparroquial. Y esto, tenemos unos terminales que se cierran 8 de la noche, 10 de la noche, y mucha gente de nuestras parroquias rurales no tiene cómo transportarse. Estuve en Ciudad Bicentenario hace poco tiempo y lo que nos decían las señoras es, mire, yo soy Belén, mi hijo estudia en la Universidad Central, pero si mi hijo sale pasado de las 6 de la tarde a la universidad y no alcanza a llegar a las 8 de la noche al portal, tiene que caminar desde el centro comercial, perdón, la cuña, tiene que caminar desde el centro comercial, el portal, hasta Ciudad Bicentenario. Oscuro, por toda la Simón Bolívar y sujeto a muchas inseguridades. Usted sabe en este momento, justo con lo que pasó con Vanegas y su esposo, que realmente vivimos en una situación muy, muy complicada. Así que necesitamos dar seguridad, necesitamos dar transporte y que el transporte no esté limitado a ciertas horas. Necesitamos activar la ciudad. Siempre decíamos que no queremos una ciudad zanahoria. Y eso va a ayudar cuando tengamos una activación del transporte que se dirija a las parroquias rurales, incluso a la activación económica, que es nuestro segundo eje dentro del plan de trabajo. Así es, incluso me enteraba recién que el trole, que antes de la pandemia funcionaba aunque sea cada hora durante la madrugada, es decir, 1, 2, 3, 4 de la mañana, ya no funciona.
un sistema o un transporte, una parte del sistema, el trole, que ha venido relativamente funcionando bien, no funciona tampoco ahora en las madrugadas. La reactivación económica, vamos con eso. La reactivación económica va a partir de dos ejes fundamentales. El primero, vamos a dar a nuestros emprendedores un capital semilla. ¿Qué es el capital semilla? El capital semilla es un préstamo no reembolsable en algunos casos que va a otorgarse a través del municipio de Quito mediante Conquito para aquellos emprendimientos que surgieron muchos precisamente por el problema de la pandemia. Mucha gente que se quedó sin trabajo, entonces empezó su propio negocio, su propio emprendimiento. Pero para que este no fracase necesita más que solo el capital. Tenemos que ayudarle con capacitación, tenemos que ayudarle con seguimiento y sobre todo, ¿dónde va a colocar ese producto que está haciendo o dónde va a publicitar ese servicio? Para eso hay que hacer ferias, pero ferias no como lo que me estaban diciendo en Conocoto, un vecino de nosotros en Conocoto que realiza arte en plata y bisutería, me dice, el problema de las ferias actuales de Quito es que nos mandan a lugares donde las carpas son muy chiquitas, donde está empolvado, donde no hay servicios higiénicos, no publicitan, así que nadie va. O sea, las ferias no deben ser así. Uh-huh. Tiene que haber un acompañamiento, uh-huh, incluso para que ese capital semilla que estemos dando realmente se multiplique. Y ese factor multiplicador va a hacer que nuestra economía se dinamice. En unos casos no reembolsable. En algunos casos no reembolsable. En otros seguramente con un interés muy bajo y a largo plazo para que precisamente permitirle estabilizarse al emprendedor y luego sí por supuesto empezar a pagar ese precio. Y agregaremos que no va a ser con un montón de requisitos. Queremos que el municipio, y eso incluye a Conquito, uh-huh, sea facilitador, no sea entorpecedor, que va de la mano precisamente con realizar acciones para que nuestra administración municipal sea eficiente. Cuando Pavel Muñoz fue asambleísta, se aprobó, él estuvo presidiendo la Comisión de Régimen Económico, se aprobó la Ley de Eficiencia de Trámites Administrativos. ¿Qué dice la ley? Que está en vigencia, el problema es que no la quieren aplicar, porque está ya publicada en el Registro Oficial desde el 2018. Uh-huh. La ley dice que cuando tú vas a adquirir un permiso de funcionamiento, el gobierno autónomo centralizado tiene que entregarte el permiso y luego tú tener un plazo para cumplir estos requisitos. Es decir, que esta inspección que te hacen para que tu negocio pueda entrar en funcionamiento sea ex post, sea después. Sin embargo, no existe una voluntad política para que esto se haga y lo que pasa a nuestros emprendedores, lo que nos han dicho es que tienen un calvario dentro del municipio, de diferentes partes del municipio, de 3 meses hasta que obtienen por fin la licencia de funcionamiento y pueden entrar en actividades económicas. Así es, correcto. Hay obras emblemáticas que se han propuesto de parte de Pavel Muñoz y su equipo de trabajo, precisamente en la campaña. La una es el Parque Metropolitano de Calderón y la otra, Ciudad de las Quebradas. De esta no había escuchado, le digo la verdad, Ciudad de las Quebradas. Yo quisiera empezar entonces por, ajá, esa, David. ¿Por qué es importante las quebradas? Cuando ya entramos en esta dinámica de la campaña, en realidad, cuando empezamos a realizar el plan de trabajo, que tiene un tiempo de trabajo mucho antes, puedo decir que desde el mes de septiembre por lo menos estuvimos ya recabando información, para quienes no somos arquitectos, nos dimos por enterados que Quito está fundado en quebradas. Quito está hecho de muchas quebradas y las quebradas han sido rellenadas para que tengamos la geografía que ahora podemos ver, los edificios y las casas. El inconveniente es que al ser un fenómeno geográfico natural, estas quebradas buscan por dónde evacuar todo ese líquido. Y luego tenemos los grandes inconvenientes como lo que nos pasó, y lamentamos eso, en la comuna de Santa Clara, de San Millán, en la parte de arriba de la Gasca. Lo que necesitamos es rescatar las quebradas, cuidándolas, sembrando árboles, limpiándolas, haciendo que ya no esté llena de agua servida, que no sean basureros o escombreros. Necesitamos cuidarlas para evitar estos graves inconvenientes donde lamentamos luego la pérdida de vidas humanas. Y las reparaciones, podremos quizás reparar algún tema económico, alguna calle, alguna vereda, pero las vidas humanas de quienes fallecieron en estos grandes inconvenientes no las podemos reparar y sus familias tampoco podrán llenar ese espacio, así que tenemos que cuidarlas. Sobre todo también, volviendo al segundo tema que usted indicaba, Quito es una ciudad no solo de quebradas, también es de ríos, tenemos que limpiar nuestros ríos y tenemos que cuidarlos el ecosistema, y esto también es parte de nuestro plan de trabajo. Queremos que nuestra ciudad tenga una mejor conciencia ambiental,
tenemos que renovar la creencia y la educación de reutilizar, de separar la basura, porque realmente ocurre que cuando tú separas en la casa la basura y ves que viene el contenedor y todo te lo metió en el... Exacto. Te sientes así. Uh-huh. O sea, ¿para qué separé que el plástico, que la lata, que lo orgánico, si vino el contenedor del municipio y todo lo puso en la misma bolsa? Eso produce desincentivo. Como consecuencia, nuestra ciudad sigue contaminándose y el inconveniente es que para las futuras generaciones, para mis hijas, para sus hijos, para los hijos de quienes nos escuchan, el cuidado ambiental es un problema. Y la recoge a Maceo la basura y luego le pasa a MGIRS para el tratamiento de los residuos. También ahí es que hay problemas. Por eso es el alto costo, además, por tonelada de la basura que se procesa aquí en Quito. Yo cuando estaba en la universidad me decían que son, creo que como 30 quebradas que atraviesan a lo largo Quito. Y claro, las quebradas son accidentes geográficos, como usted lo dijo, naturales, por donde desaguan precisamente las montañas quiteñas. Y en este caso, al estar tapadas, eso trata de buscar su cauce natural, pero se encuentra con calles, con ya casas, con sitios ya establecidos, consolidados, y ahí es lo que vienen precisamente los problemas como los de la comuna. Parte de su plan de campaña, y está en la parte inicial, dice que van a defender el líquido vital. Esto tiene también mucho que ver con lo que hablamos en un inicio de la regularización de los barrios para que puedan tener acceso a ese líquido vital. Al momento se habla que el 98% de Quito tiene cobertura de líquido vital, pero estamos hablando de 500 barrios que no están regularizados y que por ende no tienen el líquido vital, ese 98% seguramente se convertirá en un 80%. Hay que defender el líquido vital. Sus cifras son bastante optimistas, querido David. El 95% que corresponde actualmente, si le agregamos los 500 lotes, que en algunos lotes incluso tengo el caso que hay 4.000 sublotes, porque es un macro lote. Los 500 barrios tienen 4.000 sublotes. No, hay algunos lotes de estos entre 400 macro y lotes, 500, ajá, que son ya lotes denominados por los arquitectos macro lotes. Uh-huh. Entonces, ahí tengo algunos macro lotes en donde existen 1.000 predios, donde existen 2.000 predios. Tengo uno incluso donde existe 4.000 predios, porque yo me estoy encargando de la realización del levantamiento de la información para poder redactar la ordenanza, así que del proyecto de ordenanza. Así que la cifra bajaría mucho más de lo que usted señala. Yo calcularía que sería entre un 60 y en el mejor escenario un 70% de real cobertura. Como usted señala, la cifra no es la adecuada, no es correcta, es maquillada, y eso también representa una falta de preocupación. Porque si realmente tuviéramos la cifra adecuada, la verdadera y la real, habrían puesto mayor interés en esto. Le cuento que existen ya 30 barrios que su proceso ha culminado, es decir, tienen los planos, tienen el levantamiento topográfico, cumplen los requisitos y están ya tramitándose dentro del municipio. 30 barrios de estos 450, 500. Exacto, correcto. Pero no son puestos en el orden del día. Están en el trámite de la comisión para primer debate, para segundo debate, incluso algunos ya están para que sean simplemente debatidos en el pleno y tiene que ponerlo en el orden del día ya el alcalde. A pesar de los requisitos ya están ahí, sí, los tienen completos. A pesar, uh-huh, ahorita básicamente están dentro del trámite administrativo para que sea puesto en el orden del día del Consejo Municipal, que eso ya es disposición del alcalde, y puedan salir. Es decir, lo que ha faltado es voluntad política. ¿A qué me refiero con la dignidad del derecho al agua? Cuando sean ya regularizados estos barrios y sin hipoteca, nuestra propuesta es que no sean hipotecados, porque para quienes no están familiarizados con este tema, lo que ocurre es que el municipio, para regularizar el barrio, lo que hace es adquirir el predio y el municipio le vende a los vecinos, a los que ya viven ahí, y que algunos de ellos incluso ya compraron el lote, pagaron ese precio, y lo que fueron es estafados por algún traficante de tierras. ¿Adquiere el lote a quién? Al municipio, y el municipio le vende al vecino que ya está viviendo ahí. ¿Cómo le vende? Lo vende con hipoteca, y solo, solamente paga, alza la hipoteca, levanta la hipoteca, es decir, le permite que el 100% de la propiedad sea del vecino cuando termina de realizar las obras complementarias, es decir, que haya parque, que haya bordillo, que haya vereda. ¿Quién hace eso? Los mismos vecinos con mingas. Los vecinos nos dicen, ni siquiera es que venga el municipio, nosotros mismos lo hacemos. Existe una problemática muy grave. Mire, usted y yo tenemos, y muchas personas que nos ven, tienen la facilidad de abrir las llaves y saber que va a caer agua. Del grifo sale el agua
Para muchas personas eso es lo natural. El agua es un derecho que está en la Constitución. Sin embargo, para muchas personas de la ruralidad y de los barrios altos, el abrir las llaves no representa que salga agua. Tienen agua 3 veces a la semana. Para tener agua hacen cola de 2 horas. Solo tienen agua 3-4 horas en esos 3 días a la semana. Esto realmente produce una falta, produce problemas de salud, produce problemas de sanidad y no es lo adecuado. Inclusive estos lugares que tienen esos problemas tan grandes son parte de mis parroquias rurales, de las parroquias rurales de Quito, que generan el alimento que nos alimentó, por ejemplo, en la pandemia. Uh-huh. Porque recordemos que en la pandemia hubo grandes problemas de movilización. No hubiéramos tenido grandes problemas de alimentación si no teníamos esos lugares que de las parroquias rurales que no tienen agua potable de una manera adecuada, que siembran los productos que nos alimentan a nosotros. Así es. Así que hay que defender, por supuesto, el derecho al agua líquido vital. Fernanda Racines es mamá, esposa y abogada. Estoy leyendo ahora la primera parte del boletín. Hace más de 14 años, magíster con mención en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional de las Universidades Andinas Simón Bolívar y de La Rioja de España, respectivamente. También es mediadora certificada de la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, y especialista superior en tributación. Desde los espacios que ha ocupado, impulsó la creación de políticas públicas para lograr la justicia, la equidad y el bienestar de las personas. Y esto va de mi parte, es uno de los nombres que suena para la vicealcaldía de Quito. Pregunta difícil. No, para nada difícil. Dentro de la Revolución Ciudadana tenemos 2 aspectos para hablar sobre este tema. A ver, el alcalde es una persona del sexo masculino, Pavel Muñoz. Como consecuencia, nosotros respetuosos que somos, para gran ejemplo, imagínense en nuestro movimiento, las directoras de la provincia de Pichincha, de los 4 distritos, son mujeres. El apoyo a la mujer siempre ha estado ahí, también se lo demostró cuando podíamos conseguir los escaños dentro de la Asamblea Nacional, que las vicepresidencias eran de mujeres. En esta ocasión lo que nosotros decimos es, primer aspecto, tiene que ser una mujer, por paridad, por respeto por nuestras creencias. En segundo lugar, como Movimiento Revolución Ciudadana, somos la fuerza política que más espacios, más escaños consiguió dentro del Consejo Municipal. 7. Si bien es cierto, es la primera minoría, es lo que lo denomina, claro, técnicamente. No hay una mayoría, digamos, somos la primera minoría, pero somos la fuerza que ha obtenido mayor número de concejalas y concejales. Como consecuencia, nuestro legítimo interés es que sea una mujer de nuestra bancada. ¿Cuántas mujeres existen de la Revolución Ciudadana que obtuvieron el apoyo de la población? Blanca Paucar, la compañera también Diana Vargas y mi persona. Las 3 somos los nombres que en determinado momento, porque aún no está tomada esa decisión, se sentarán en la mesa y definirán las cosas. Aún no hemos sido convocados para esa reunión. Entiendo que incluso también debe existir una reunión previa desde el Buró Nacional y se tomará una decisión. Por ahora no existe una decisión tomada ya con un nombre específico, solo esos 2 parámetros, que sea mujer y que sea de nuestra bancada. Correcto, así es. Y hablábamos al principio de la entrevista, cuando hablábamos de bancadas, llegan a través de una bancada, pero prácticamente se convierten en una bancada de bandera de Quito, y así tiene que ser con todos los concejales, por supuesto. Lo importante que nos dejó la reunión que tuvimos con los 21 concejales en esta reunión protocolaria que se hizo con Pavel Muñoz es que todos han indicado, todas y todos, han señalado y manifestado que su intención es luchar por la ciudad, por el bien de la ciudad, por mejorar nuestra ciudad. Todas y todos sabemos que han existido realmente 2 administraciones que, debido a las situaciones políticas, inclusive una de esas también marca el por qué nosotros decimos que tiene que ser de nuestra bancada. Recientemente tuvimos el inconveniente de lo que pasó con Yunda y Guarderas, y lo ideal es que el alcalde se siente a trabajar por una ciudad que está tan venida a menos, no que el 50% de su tiempo se esté guardando las espaldas. Correcto. Fernanda, queremos agradecerle, se nos ha acabado el tiempo, el espacio de Quito TV está abierto precisamente para cuando usted quiera manifestar algo a la ciudadanía, porque además
a veces se hacen cosas y si no se comunican, uno se piensa que no se está haciendo nada. Así que el espacio de Quito TV a la orden para usted. Muchas gracias, David, por este espacio, y aprovechando lo que usted señala, quiero invitarles a las ciudadanas y a las ciudadanas de Quito, a quienes también no son quiteños, pero que viven aquí y que son parte ya de nosotros, a que nos sigan por mis redes sociales, Fernanda Racines. De ahí podrán conocer justo las actividades que estamos realizando y cuáles son las acciones que ya estamos emprendiendo en pro de cumplir nuestro plan de trabajo. Gracias a quienes votaron por la Revolución Ciudadana, a quienes votaron por mí, y de todas maneras, por quienes no lo hicieron, vamos a trabajar cada día de manera fuerte para hacer que Quito renazca. Gracias. Así es. Amigos, ha sido Fernanda Racines, concejala electa por la ruralidad de Quito. Concejal o concejala, los dos términos son aceptados por la ruralidad de Quito. Ha estado el día de hoy aquí en Quito TV hablándonos de la puesta en marcha de su plan de trabajo. Que pasen bien, amigos. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.